Pepiadas. Y vamos a ver el video. Primero vemos el video y luego le damos el paso a Cristian. Sí, mire, ahí está. Es un reporte. Pánico por escolares pepiadas dentro del colegio. Dentro del colegio tenemos el reporte, Rolo. Muy bien, ahora Cristian nos va a explicar qué es lo que ha ocurrido para que el propio ministro Daniel Alfaro dé una explicación al respecto. ¿Cómo van a estar pepeando dentro del colegio? Y uno ya no entiende, pues esto es una locura. Cristian, adelante. Muy buenos días, Milagros. Muy buenos días, ministro. Efectivamente, nos encontramos aquí a las afueras del colegio Hipólito Unanue. Bueno, obviamente están las madres que no quieren conversar sobre el tema. Muy buenos días, ¿cómo están? Pues, bueno, las madres no quieren hablar del tema, pero efectivamente ayer se dio un caso de que un chico de segundo año secundaria habría dopado a tres niñas en el interior del baño del colegio. Obviamente el colegio no, de ninguna autoridad del colegio se ha dado, no ha querido manifestarse sobre el tema. Vamos a tratar de ingresar. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Disculpe, sí. No puedo ingresar. Está bien. Una consulta. Disculpe. Queríamos conversar con algún profesor. Sí, claro. Permiso, por favor. Ok, permiso. Una consulta. ¿Podríamos conversar por favor, con algún... Que pasen los alumnos, por favor. Sí. ¿Podríamos conversar con algún... con el director, con el profesor? Señora, lo que pasa es que ayer han pepeado a tres niñas en este colegio. ¿Cómo es posible? Estamos hablando con algunos de los padres de familia. Y nos dicen que no es la primera vez que ingresan licor a este colegio. Señor, cuidado con sí, el pie, por favor. Sí, sí, no me vaya a chancar. Una consulta. Sí, una consulta. Queríamos conversar. ¿Algún representante del colegio? Señor, permiso, por favor. Bueno. Bueno, ¿usted es profesora del colegio? Bueno, vamos a, acá han llegado un par de padres de familia. Muy buenos días. ¿Cómo está? Estamos al aire. Estamos para el programa de Milagros Leiva. ¿Sabías que el día de ayer han pepeado a tres niñas en este colegio? Sí. ¿Qué te parece? ¿Tu niña estudia aquí? Sí. Estoy con un temor que le vaya a pasar algo a mi hija y no, no hay una tranquilidad, más que todo. Más que todo quiero hacer una... Esto ya se viene, ya hace desde 2 años, que saben que venden drogas niños de 4, 5 años de secundaria. Correcto. Y lo que no hace es la dirección no hace nada. Estaba hablando con algunas madres de familia. Ministro, por favor, preste atención. Estaba hablando con algunas madres de familia y nos dicen que no es la primera vez que ingresan droga incluso y alcohol a este colegio. Exacto. Hay muchos niños que son de 4 y 5 años de secundaria y siempre hay policías y les cogen. Les vuelven a soltar y son a veces son de otro lado. Cristian, si es que los agarran con la droga, claro, a veces se ponen acá, hay un pasaje a este lado. Efectivamente, eso es lo que nos decía. Ahí se meten y los chicos salen y los venden ahí. Hay otros que también ingresan, licor también. ¿Y no han denunciado esto a la policía? ¿Se ha manifestado el director de este colegio? No. Para comenzar, el director ni siquiera hace nada. Para comenzar. Es muy grave, ministro. Mira, yo a mi hija, yo lo tengo por este año. Si es que sigue así, yo pienso cambiar a mi hija, porque no voy a permitir que eso pase a mi hija. Señora, en este momento tenemos al ministro de Educación. En el canal está escuchándola. ¿Qué le diría al ministro? Ay, que por favor, que manden de personas capacitadas a ver, que verifiquen a los alumnos más grandes que están, que los verifiquen, que vengan y que vean en sus mochilas, porque sabes, son niños de primer año, segundo año, que son inocentes en todas estas cosas, y no, pues no es posible que eso. Yo quisiera que manden autoridades que verdaderamente que se vengan a verificar este colegio. Es un colegio tan grande, emblemático. Más de mil niños. Cristian. Y no es posible. Niños de segundo año. Cristian, escúchame, Cristian. Ponle el audífono a la mamá porque el ministro Alfaro le quiere decir algo a la madre. Y a ti del colegio Hipólito Unanue para que lo escuche. El ministro Alfaro quiere decirle algo a la mamá. Obviamente es una cosa muy preocupante que estén vendiendo droga. Bueno, señora, el ministro Alfaro le está escuchando muy preocupado y quiere decirle algo. Ministro Alfaro, ¿qué tiene que decirle? Señora, ¿me está escuchando? Sí, le escucho. Mire, primero vamos a tomar acción inmediata, la UGEL 3 ya está yendo ahorita a constituirse en el colegio para prestar
la declaración que usted está dando, que es terrible, es muy alarmante, y con las autoridades de la institución educativa responderle a todos ustedes de cuáles van a ser, primero, las mejoras que vamos a implementar de forma inmediata para restituir la paz en esa institución educativa, y segundo, ver responsabilidades con respecto a lo que usted está denunciando. Le quiero transmitir la tranquilidad para que pueda comentar también al resto de padres de familia que estamos actuando inmediatamente. Mira, buenos días, ministro. Mira, lo que le voy a pedir, esto siempre sale algo que van a mandar, van a hacer algo. Siempre sale el mismo día, segundo día hacen eso, pero después no hay autoridad. No hay ni siquiera manda. Por un día va a ser eso, que van a mandar a hacer eso, pero debe ser de verdaderamente, debe de verdad. Deben mandar de ver autoridades que son capaces de hacer todas esas cosas. Milagro, claro, que cambia el director. Milagros, quiero interrumpirlo. Quiero interrumpir con esto un momento. Hemos solicitado a los profesores y al director que se asome, que dé explicaciones. Sí, claro, que dé la cara. Pero sin embargo, se ha mandado a la gente, al personal del colegio, a que le tome fotos a la señora, que nos tome fotos a nosotros. Eso está mal. Seguramente. Para tomar represalias en contra de la señora. Así es, y de no, en serio, porque es muy grave lo que está pasando. Y son niños que, en verdad, esos niños ya no son niños inocentes, son niños ya que son delincuentes, que vienen a malograr a los niños que comienzan su educación de secundaria. Más que todo, mira, ministro, solamente le solicito que manden personas capaces de hacer algo por este colegio. Es un colegio muy grande, emblemático todavía, que los niños comienzan su educación. Pierde cuidado, señora, vamos a tomar todas las acciones del caso. Milagros, te comprometo a hacer seguimiento a este caso. Por favor. Para que todo este por suceso favor. Se... Mire cómo sacan a la chica drogada en una silla de ruedas. Y en el Hipólito Unano. Eso no es admisible. Cristian, trata de ingresar al colegio, dile que el propio ministro está viendo a través de la televisión cómo te tiran la puerta y tú quieres hablar con el director. Más bien diles que se comunique, que prendan ATV. Que prendan ATV porque el propio ministro lo está viendo todo. El colmo es que ayer hayan sacado la propia policía niñas drogadas. O sea, escúchenme, si ya permitimos que eso suceda en una escuela, ya pues, ministro, vamos muertos. Por eso le digo, primero, hacer todas las acciones para que pueda restituirse la paz y la educación tal cual la planteamos en el ministerio. Segundo, ver responsabilidades. No y cierto. Te comprometo, Milagros, a que le puedas hacer seguimiento al caso para darle la tranquilidad objetiva a los por padres de familia. Que estamos comprometidos. Unana. Ahí está. Permiso, claro. Queríamos ingresar. Permiso, señor, por favor, están entrando los alumnos. Vamos a... Pero el ministro está viendo. Oiga, señor, por favor. El ministro está viendo. No, todavía no han llegado las autoridades. Ya, que venga el ministro. Por favor, ya. No, están ingresando los jóvenes. Una vez que terminen de ingresar. Profesor, maestro. Cristian, dile que no esté golpeando. Pregúntale su nombre. Están entrando ya. Por favor, queremos conversar. Ya no se pregunte, ya lo tenemos identificado. No, acá no hay autoridad. No hay autoridad. Eso es lo que falta, pues. Sácate tu pie. Saca tu pie. Pero no le tiren la puerta. Eso, los padres necesitan explicación. Señor, Cristian solo quiere defender a los niños. No grite. Bien, después están hablando de que ustedes son los que provocan. No, ustedes son los que provocan. No empuje, ¿ya? El mundo ver, al revés. Pasar a los alumnos, queremos ingresar a la está viendo todo. Sí, solo para poder darle tranquilidad a los padres de familia Milagros sobre este hecho, ya la UGEL 3 está yendo hacia el colegio, va a hablar con las autoridades, va a revisar todos los protocolos. Como les digo, lo primero es eliminar todas estas riesgos que se está ocurriendo en el colegio para el bienestar de nuestros alumnos y alumnos. Ellos nos llaman, ¿sabe, ministro, no? Ellos dicen, vengan, están pepeando a los alumnos. Nosotros no lo podemos creer, por supuesto, Cristian va. Y ahí está, a ver. ¿Qué está haciendo? Mira lo que está haciendo este hombre. A ver. Tenemos autoridad. ¿Cuál es tu nombre y cuál es tu cargo? ¿Cuál es tu nombre y cuál es tu cargo? Saca tu pie. ¿Cuál es tu nombre y cuál es tu pie? Saca tu pie. ¿Cuál es tu nombre y cuál es tu pie? No, no puedes. Saca tu pie. ¿Por qué no? Quiero saber si me puede atender una autoridad. Cristian, dile que quieres entrar porque adentro drogan a los niños. Por eso tienes que entrar. Porque no estás entrando porque vendan caramelos. No, porque venden droga. No nos deja ingresar. O sea, nosotros no estamos entrando por las puras alberjas. Estamos entrando porque los padres nos han llamado.
Qué horror, de verdad. Sí. Pero queríamos que el propio ministro lo vea. Nosotros queríamos que usted lo vea. Sí, claramente el protocolo en esos casos es que solicitar al señor periodista, que un poco pacista, que se va a acercar inmediatamente a alguien a atenderlo. Y no se está generando ese trato al señor periodista. ¿No? Entonces, eso ya quedó grabado. Los periodistas no queremos hacer líos. Los periodistas solo acudimos cuando nos piden ayuda porque van desesperados. Dice que le dicen a la UGEL, que la UGEL no les hace caso, que drogan a los niños. Entonces, de pronto nos escriben y nos dicen, están pepeando en el colegio. ¿Cómo van a estar pepeando? Escuche, por favor, a otro. Se sabe que hay de un caso de un niño que anteriormente lo han encontrado también con droga en el colegio. ¿A un niño lo han encontrado con droga? Anteriormente. Aquí se dice, no puedo tampoco afirmar. Es firmado. Yo no tengo firmado. Bueno, vamos a decir que hay un caso que ha sucedido acá, donde inclusive ha venido fiscalía. Por esa misma razón, señor. Ha venido fiscalía, ha venido policía acá. Entonces, el director no quiere dar declaraciones. ¿Cómo no? Y son casos que están patentes acá en el colegio. Y no se tratan. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Cómo llegar a las personas que son los que les proveen a estos niños? Porque alguien es lo que les está dando a ellos. Ministro, así como usted podrá observar, todos los días los padres de familia tratan de llegar a tratar de conversar con alguna autoridad, con el director, con los profesores. No se puede, no le dan información. Lo único que sí se sabe, efectivamente, es que muchas veces ha venido la policía, incluso los serenos del distrito, han ingresado al colegio, han sacado, por lo que tengo entendido, por lo que me dicen los padres, han sacado botellas de licor. Ayer, bueno, obviamente lo que ha ocurrido ayer ha sido todo un escándalo, pero igual, se esconden, no dan cara a los padres están preocupados, las madres también. Muy buenos días, ¿cómo están, señora? ¿Qué opinan ustedes acerca de lo que ocurrió ayer, tres niñas pepeadas en este colegio donde estudian sus niños? No quieren hablar, obviamente tienen miedo porque están tomando fotos acá al costado. Sí, que tienen miedo, han salido a tomar fotos. Buenos días. Nosotros ayer hemos tenido una reunión con el director. Él nos informa y nosotros también le hemos reclamado. Dicen que este chico ya tiene fichas de mala conducta, de incidencia. Pero dice el director que no se le puede sancionar porque el ministerio avala esto, porque es menor de edad y solo se le manda como incidencia y se le manda al departamento de psicología. Se avala que se droguen en los colegios, supuestamente, por supuesto, un tratamiento. El chico vuelve a incidir en el bote. Ayer otro hemos tenido reunión. Lo que usted me está diciendo es que algunos chicos de violencia estarían mirar, drogando. Terminemos de escuchar el testimonio. Entra droga. Pero ese niño ya tiene problemas con eso, pero no lo pueden sacar del colegio. Ese niño debe ser expulsado de este colegio. No puede permitir eso. Pero por el Ministerio de Educación no pueden sancionar a ese niño, porque es menor de edad. Cristian, ¿cómo entra la droga? Pregúntale a los padres. Deja que el niño regrese nuevamente a clase porque no se le... ¿Cómo ingresa? Quiero saber, ¿cómo ingresa la droga según la policía? Creo que lo único y verdad que lo único que ellos lo traen en la mochila, lo que sé de que ayer que es una son pastillas. Son somníferos, no sé, lo que sí sería investigar sería cómo lo adquirió este menor de edad. Ese es el problema, quién se la vendió, qué farmacia, cómo lo adquirió. Milagros, ¿qué tipo de drogas? ¿Somníferos? ¿O qué otra muy droga? Grave. Somníferos, estamos hablando de somníferos. Como le decía antes, o sea, aquí lo que hay que llegar es a las personas que son los que le proveen las drogas a los niños. También hay un caso acá de una persona que habían matado aquí alrededor del colegio. Y se dice que esta persona era un vendedor de drogas. Y a esta persona la habían matado. Hace cuestión de un mes o algo. O sea, llegar por medio de los niños a las personas que le proveen la droga a ellos. Porque hay alguien. Hay alguien que le vende, les da o les... Así es. Claro, bueno, muchas gracias, Milagros. Sí. Esto es lo que ocurre aquí en este colegio emblemático, Hipólito Unanue. Pero hay que recordarle a la gente, y obviamente al ministro y absolutamente a todos, que los niños son el fin supremo del Estado. Y si no los cuidamos, ¿quién los va a cuidar? Exacto. Por supuesto. Cristian, por favor, comunícale a los padres que estoy escuchando todas sus denuncias. Ya está acercándose el UGEL número 3. Para poder tomar todas estas declaraciones y hablar con las autoridades del colegio, primero, para eliminar el riesgo. Lo primero que tenemos que hacer es poner buen recaudo a todas nuestras niñas y niños. Lo segundo es ver ya el efecto que ha tenido sobre la comunidad educativa, sobre las niñas y niños, de tal manera que podamos ver con ellos y sus padres de familia cuáles son las mejores estratégicas para eliminar la violencia. Tampoco se trata de botar a niños y separarlos, porque van a seguir siendo...
violentos en la sociedad. Se trata de como comunidad sanar. De acuerdo, pero vote al director, ministro. ¿Qué dice Cristian? Cristian, ¿qué te dice esa señora? Cristian, ¿qué te dice esa señora? Sola, que justamente... Bueno, profesora. Claro, okay, yo soy profesora, cuéntenos, por supuesto. Por favor. Bueno, yo soy profesora de educación, no de este colegio, pero sí soy madre de familia. Mi nombre es Esther Guerrero. Solamente me quiero pronunciar. Cuando hay autoridad en una institución educativa, las cosas que están pasando en este colegio emblemático no deberían estar sucediendo. Salió un ex director y no se han dado cuentas claras. Y a partir de ahí, entonces, ¿qué ha pasado? La gente, hay bullicio, hay desorganización, y sobre todo el actual director pareciera, no lo puedo confirmar, que no ha estado tratando incluso bien a ciertos niños. Entonces todo eso, la verdad, mella la labor de educación. Los profesores son muy buenos, pero la verdad, los padres de familia también debemos entender algo. Por supuesto. Donde no hay autoridad, las personas hacen lo que les da gana, lo cual no quiere decir, y a mi hijo sí lo han violentado. Yo he tenido que acudir a las autoridades policiales, incluso al ministro del Interior me conoce. ¿Para qué? Para que estén acá viniendo, sin ser presidenta de APAFA ni nada, porque soy madre y sé y reconozco como profesora que acá se necesita apoyo inmediato, se necesita filtrar, necesita buenos psicólogos. Muchísimas gracias. Muy amable. Bueno, gracias, Cristian. Sí, no, terrible, el ministro ya lo escuchó, va a tomar cartas en el asunto, pero esto no puede estar sucediendo. No, por supuesto que no. Y por algunos dos o tres directivos perdemos la confianza en todo el sistema. Exacto, pero entonces, usted lo va a corregir. Ahí es que donde es una queremos ponerle solidaria, pero a ver, Miyashiro ha comparado, Gaviota, recuérdame con precisión, chuleteame, por favor. Muy bien, él ha dicho que la ideología de género es casi como el terrorismo, ¿no? Y que está en contra, por supuesto. Y por supuesto, muchos congresistas fujimoristas y de otros frentes se le están yendo encima. Usted ya ha explicado que esta es una gran...